en otro gran amigo. No será mucho. Tallino. Tallino. Tallino Bensivenga. Un gran amigo, gran amigo, gran compañero, autor, poeta de La Matanza. Bueno, bienvenido. Cuando inauguramos el ciclo fue el primer invitado hace 3 años. Sí, es cierto. Ahí lo conocí. Sí. Bueno, vamos a contar un poco sobre Gino. Gino nació en Italia en 1946 y vive desde niño en La Ferrera. No era necesario. Porque no parece. Así llegó. Ya me bajó la libido. Desde niño vive en La Ferrera, el partido de La Matanza. Gino es poeta, es actor y es director de teatro. Era actor. Una novedad. Bueno, maestro y de actores y director de teatro. Publicó varios libros: Palabra en que vivo, Los frutos de la lluvia. Integra numerosas antologías, ¿no? Entre ellas la de Autores de La Matanza, la antología Alto Guiso. Textos suyos están publicados en muchas revistas, periódicos, suplementos literarios. Coordinó La Hoja de Todos, una publicación literaria. En 2010 fundó el Teatro La Tapera, en La Ferrer, que es el teatro que dirige, que es ya prácticamente un centro cultural, La Tapera. Y hoy nos va a presentar el último libro, que es La Piedra de Sísifo. Después, los libros de los escritores, después pueden acercarse, y acá están para exposición, el que quiera obtener alguno, conversa con los escritores. Acá está el de Gino, bueno, acá está Patricia, sí, y el de Adela. De Adela. Gino, muy bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Querés comentar un poco de tus inicios en la poesía, en el teatro, o lees y después el público te hace preguntas, ¿no? ¿Te gustaría? ¿Sí? No, gracias a todas y a todos. Gracias, Nora. Este libro es gracias a la editorial Las Walsh, que los chicos están allá, Lucci, que tienen una modalidad bastante interesante. Ellos editan un libro, venden este libro y editan a otro poeta. El mío es el tercero. Eso lo tendría que haber explicado él. ¿Dónde están los editores? Ahí, que se pongan de pie, a ver. ¿No? Bueno. Allá en el fondo están Emma y Lucci. Acá hay muchos escritores y escritores, entonces es muy interesante. Claro, la modalidad de edición tiene que ser explicada por el editor. Sí. Y a mí me salva porque yo antes regalaba los libros y ahora hay que comprarlos. También es una salvada. Ustedes saben lo que es editar un libro y la prima y el amigo. Es un costo. Bueno, no sé por qué ser poeta. Ser poeta es un castigo. Es una fruta dulce, es como el amor. Amar es fácil, el problema es que te amen. Porque ahí estriba el quid de la cuestión. Uno ama, pero amar, que te amen, depende del otro. Este popurrí tiene que ver con lo que pienso de la poesía. La poesía, decía Rimbaud, es un grano que te sale en la cara y que en esa época no se sacaban, pero que molesta y te convertís en un bicho raro. Los poetas son todos bichos raros, seamos sinceros. ¿Por qué bichos raros? Exceso de imaginación, exceso de sensibilidad, exceso de sentido común, exceso de misterio metafórico de la existencia. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿A
Ayer se murió un amigo y creo que se fue sin saber a qué vino, por qué vivía, nada. Sí, por qué vivía, por la casualidad, la correspondencia del vivir, pero filosóficamente no sabemos por qué función cumplimos en la vida. ¿No es cierto? Por eso se es poeta. Y aparte, el poeta es un sujeto que ha sublimado la locura. Yo creo que muchas personas, si no escribieran, estarían ahí con chaleco de fuerza. Sí, más o menos. O sea, hablo de poetas, ¿eh? Que se entienda bien. Poetas es un karma. No es fácil. Bueno, es más para explayarse, pero como soy bastante tímido y bueno, me cuesta a veces. Estos son un popurrí de lo explico así, a modo de justificar, digo. Todo es desparejo. Los dedos de la mano, de los pies, las calles, los humanos, los sueños, los poemas. Todo es un devenir asumido con cierta inconsciencia. Los poemas son de distinto tiempo de realización, en este fluir que atraviesa el tiempo que tengo asignado en la tierra, y la contradicción que contienen mis múltiples estados de ánimo. A los que me quieren, gracias. A modo de justificar este popurrí de poemas, que algunos son viejos, hay un poema cortito que mi amigo Víctor Cuello, un poeta que algún día vendrá acá, yo tenía un poema que decía: hay hombres que raspan su corazón para que coman los niños y los pájaros. Siempre me parecía medio cursi. Pero Víctor me dice: no, me gusta, me gusta, me gusta. Lo puse en el libro, ¿no? Yo tengo un teatro, una tapera, compré una casa muy vieja, del año 48. La dediqué al arte como una forma de agradecerle a los demás lo que había significado. Yo vengo de una historia muy, muy dura. Mi padre fue una persona con problemas, analfabeto, mi madre también analfabeta, eran campesinos en Callazzo, en Italia. Viene Mussolini adheriéndose a Hitler, y bueno, fue una matanza en Callazzo, mataron a una hermana de él, no lo pudo asumir, quedó muy mal, y llegó acá y se empleaba en trabajos así muy rudimentarios, elementales, guardia de tranvía, una vida dura. Y yo, por ser el hijo mayor, recojo toda esa transferencia de rencor, de odio, de bronca, de impotencia, de frustración, lo recojo yo en mi crecimiento, y fue cuesta arriba, ¿no? Fue cuesta arriba crecer, fue cuesta arriba. Y yo creo que lo que sublimó toda esa existencia bastante, y bastante así entre comillas, dolorosa, fue el arte. Yo era, ya les digo, mamá no sabía hablar ni sabía escribir, papá tampoco, no estaba. Nosotros vivíamos en La Ferrera. En el año 51 La Ferrera era un páramo. Entonces, nadie me enseñaba a hablar castellano. Mi viejo me cruzaba con una 4-0 y todo, yo era hasta reír de todo porque me decía: tan instalo, cabeza de cura. Pero esto sin ánimo de hacerse la víctima uno, ¿no? Sino simplemente para marcar el perfil que a veces uno desarrolla. Compro esa casa porque el arte creo que salva, es salvador. Y tengo un teatrito, que pongan la tapera teatro en el Facebook o vayan a visitar. Me tomé el trabajo, yo era peluquero a domicilio. Estoy haciendo una mezcla, pero ustedes me van a entender. Y yo siempre tenía obsesión de buscar cosas viejas, ¿no? Porque algunas psicólogas me gustaría que me explique por qué esa, porque
construcción, de buscar cosas. Yo le decía, che, tengo que hacer una obra de teatro, ¿tenés algo viejo? Me traje ruedas. Ella asiente con la cabeza. ¿Y con qué vas? Hay cabeza, sí, no, pero hay cabeza de muñeca, cualquier cosa. Tengo planchas, tengo arados, tengo... Lo que tenés que decir vos, que lo que no quieran en la casa, o que ah, quieran, bien, pueden venir sigo porque lo quieren la sala tapera, y él lo recibe. Sigo con mi afán coleccionista, así por lo tanto... Sí. Bueno, todo eso fue llevándome a amar las esencias de las cosas. Siempre pienso, cuando miro un tarro lechero, las miles de veces que un tipo agarró ese tarro, lo puso en su rodilla, vertió el líquido en una jarra que le daba el cliente, la plancha, la kerosene que salíamos con un pequeño tizón, le ponían otro poco de carbón y teníamos que salir afuera a darle para que se encienda para poder planchar y así, muy, muy elemental, una camisa. Bueno, esas cosas me llenan de poesía. Las cosas así que han sido usadas, que se percibe, estas cosas, esto, por ejemplo. Esto es de 1900, ¿no? Esta creo que es la casa de un pintor muy famoso. Y tiene una impronta, fíjense que parece como que tira algo, no es un edificio que todo vidriado, donde es espejado, no, es cálido. Y tiene que ver con las cosas esenciales que habitan acá dentro, quizás. Bueno, dije lo de la tapera porque la mariposa en las cañas. Un día estaba tomando mate, porque me estoy haciendo mayor y como tengo una huerta, tengo un gallinero, huerta, trabajo una hora, me canso y descanso. Estaba tomando mate en un sillón viejo, como corresponde en la tapera, y vino un galerón, una mariposa inmensa así, y se posó en las cañas, tengo cañas de azúcar, y se posó. Digo, se posó. A veces, el poeta cuando empieza a trabajar la poesía tiene la dicotomía, se hace común la comunicación o busca metaforizar el lenguaje, las imágenes. Qué dilema que tenemos los poetas a veces, porque esto que les voy a leer es tan explícito que para mí no es poesía, es un pequeño relato, pero a la vez ahí date ese cuestión. No sé si es poesía o su relato, se lo leo. Se posó una mariposa entre las cañas de azúcar. Me puse a observarla y allí en mi jardín se produjo el asombro. Descubrí una mariposa visitando mi jardín y posándose en las cañas de azúcar. En mi jardín estaba escrito el poema que escribo. Porque a veces pienso que nosotros estamos rodeados de poesía. Vive la poesía alrededor nuestro. Tenemos que ponernos en sintonía, percibirla y anotarla. Y va a ser la poesía más fundante en cuanto a la identidad de ese poeta, esa poesía que sea el trasunto de lo que ha observado, ha vivenciado y vuelca. Ahí cómo lo vuelque va a depender de su capacidad poética. Pero que hoy en día, por ejemplo, lo que yo percibo es mucha poesía de poesía, ¿no? Es como que hay un trabajo con la literatura que está, no sé si es malo o bueno, depende de lo que se puede decir. Es como que es un poema de Alejandra Pizarnik, puesto así y lo vuelca, ¿no? Esa pesadumbre existencial. Yo veo a veces, chicas, voy a las lecturas, veo unas tremendas minas, unas chicas muy bonitas, eso está veo unas chicas y leo una poesía tan derrotista, digo, hay una contradicción que a mí personalmente
me puede decir, es mi yo poético, y me cierra el bocón. Pero bueno, ese yo poético a mí me hace cosquillas, a mí como una persona que escribe, como quiere aprender a escribir, qué sé yo. Teníamos un amigo, un poeta, que Rosa Oviedo le ha hecho mucho... Le ha hecho varios prólogos a sus libros y ha hecho tratamiento, unos ensayos sobre su literatura. Un chico que estuvo perseguido por la AAA y bueno, recaló en la Ferrer, empezó a asistir al taller de teatro y un buen ser humano. El único defecto que era bajo, pero bueno, era un buen ser humano. Y un genial cuentista. Pero es de aquí la ironía que se tuvo que morir para que en Estados Unidos le hagan un homenaje, para que acá en Buenos Aires haya publicado los libros de él. Es la ironía que no vamos a entender nunca, ¿no? Hace un año que falleció. El mes pasado le hicimos un homenaje acá, con lecturas. Pedro Chapa. Bueno, yo le escribí un verso porque yo lo iba a ver, porque este aquí que aparecieron ahora apólogos de Pedro, pero a Pedro lo visitaban dos personas, Víctor Cuello y Gino de Sivera. Gino es porque mi abuela en la Ferrer teníamos un arroyo enfrente de casa que en verano estábamos siempre dentro del arroyo. Entonces mi abuela, Tana también, bueno, elemental. Yo me llamo Luis, pero en italiano, Luigino. Entonces mi abuela salía y decía, ¡Luigino! ¡Madonna Santa, ¿dónde está? ¡Luigino! Yo estaba atrapado, lleno de sanguijuelas, el lomo lleno de sangre, pero 7, 8 las sanguijuelas llenas de sangre, todos los días. Nos enfermábamos. Tomábamos leche pura por eso. Entonces salía la Tana, la viejita, y decía, Luis Gino. Entonces, alguno que me escuchaba decía, che, Gino, te llama. Y de ahí quedó Gino, pero mi nombre es Luis. Volviendo a Pedro, es un poco ocurrido esto. Vuelvo a Pedro. Buen actor, buena persona, buen cuentista, y otras cosas que tenían malas, pero yo no hay, después de muerto no hay que. Porque también creo que somos muy falsos a veces en sublimar una personalidad y no ver que fue al baño y no tiró la cadena y no se bañaba. Somos medio inconscientes en ver la realidad. Sublimamos tanto la realidad que después caemos en ciertas... Yo lo quiero como era, no como lo subliman algunos que era rubio o ojos celestes. Porque él era rubio o ojos celestes y mira cómo se está yendo. A buen entendedor, chicos, y cómo fue ahí. Volviendo a Pedro, este poema a Pedro Chapa in memoriam, sí, tiene un título medio poético, me gustó. Dice: qué simple final del día esta canción que te pertenece. La voz de Pedro comienza a levantar sueños y blasfemias. Se entretiene urdiendo genealogía de ancestros mientras una laucha come el pan que se cayó de la mesa. Pedro, que a los cielos no llegó, lo espera el árbol para cobijarlo y Doña Blanca con su tazón de sopa. Y miles de elucubraciones buscando determinar el origen de tal nombre, un poema, un hecho histórico o el orden universal de la transparencia del vello angelical de cualquier muchacha que pasa por las calles del Tambo. El Tambo es la villa de la Ferrer. No, el Tambo queda en la Ferrer, sí. La 22 de enero está en Casanova. Tenía para allá la Ferrer el Tambo. Un asentamiento que bueno, se produjo. Estoy aburriendo.
Está me aburriendo. Chino, ven si venga. Más chino. Extrañía. Sí, ¿qué? Está bien. Voy a leer un río para Miguel, mi tío. Cuando vinimos de Italia, mi padre había hecho una pieza con chapa de... Antes había una chapa de goma, engomada, embreada. Y una tormenta muy fuerte que hubo por el 51, 52, agujereó toda la casa. Y el Tano tenía cinco hijos, mamá, él y los abuelos, con un solo sueldo comiendo. Y a mí me mandaron a Ramallo, pueblito cerca del río Paraná. Y yo era chico, aprendí todas las cosas del campo, pues debe ser por eso que me gustan las gallinas. Es más, cuando... En un momento dado, hace muchos años, tuve un negocio que me dejaba buena plata, me compré unos lotes en Pontevedra porque aspiraba a tener un caballo. Y este aquí que un día voy, fue la época de Alfonsín, que valía la nafta, cargarla en una camioneta vieja yo y llenarle el tanque era 3 días de ganancia. Y cuando voy, habían tomado todo el lote. Los lotes, 5 lotes de 50 metros, todos tomados. Ahí entendí a veces lo que es el odio. Ahí entendí. Y el odio a veces se siente cuando te tocan las cosas a uno. Porque a veces tenemos mucha facilidad para hacernos los moralistas. A todo esto felicito a las chicas por lo del otro día en el centro. ¿Qué lección nos están dando a nosotros las chicas jóvenes? Por favor, qué lección. Nosotros nos hemos quedado 30 años atrasados, pero, digo nosotros los hombres, 30 años. ¡Qué ovarios! ¡Qué ovarios! Bueno, un río para Miguel. Mi tío tocaba en una banda de música y tocaba trompeta. Tocaba bastante bien hasta que le salió un cáncer en la batalla. Dejó de tocar. Y yo cuando iba a visitar a Ramallo tenía la trompeta arriba del ropero y siempre le decía, tío, me da la trompeta y nunca me regaló la trompeta. Estaba cosas viejas. Bueno, te hice un... Como era una persona muy generosa y muy buena, tenía pájaros y bueno... Llévate las ramas en flor y las tardes pertenecidas, el río con su destino de río, porque la muerte no sube al agua. Llévate la silla, no la dejes frente a la aurora. Tu voz alcanza los objetos cincelados por tus manos. Llévate la canoa que navega con poca luz en la mitad de un sueño, dijiste. Sube por los camalotes y va a la isla donde están tus pájaros. Llévate la trompeta, no la dejes sobre el banco del club o arriba del ropero. Yo estaré con mis 11 años esperando que termines el ensayo con la banda de música. Llévate lo que quieras, porque hay olvidos en el mundo. Yo me quedaré con unas fotos donde estás con tu río y tu boina y el bote recién pintado. Y mi hijo Pablo mirando lejos. Y el río bajando, lentamente bajando. Todo esto juro que fue todo realidad. Y uno escribe, siempre recuerdo que trabajaba de chico en una fábrica y tenía problemas con el idioma, como le dije, no les conté que empecé teatro precisamente para aprender a hablar castellano, porque tenía 10 años y no sabía hablar castellano. Entonces, empecé a trabajar a los 13 años cuando vengo de Ramallo, a los 13 años en una fábrica, y un chico, Regino Benítez, me dice, mira, en Morón van a abrir un curso de teatro, te va a venir bien así aprendes a hablar bien. Se me trababa todo ahí, y yo quería empezar a, no sé, era medio precoz, me gustaban las chicas
Cuando a veces bailaba, estaba así. ¿Saben por qué? Qué peste. Es la canada. Me inscribí en el seminario de actuación de la Escuela Morón. Y ahí fue el descubrimiento que les contaba del idioma. Y en la fábrica, Regino Benítez me prestó un libro de Nicolás Barza, una víctima de la SS, y que habla del amor y habla de las máquinas. Y yo tenía los balancines, los tornos, al lado mío como los tenía Barza. Ahí fue la génesis de empezar a borronear, tendría 12, 13 años, siempre bruto, ojo, animal bruto, ¿no? Yo no entendía nada. Creo que fue una forma de robarle a Bábsaro algunas imágenes. Bueno, borroneaba los poemas que leía de Bábsaro. Y hablaba del torno, de una fundición que tenía, él tenía una fundición y nosotros teníamos una pequeña fundición. En la fábrica hacían una pieza para la Ica Renault. Fíjate vos cómo todo se ensambla en la existencia de los seres humanos. Toda esa experiencia se torna poética, mágica, vivencial, testimonial, identitaria. Es decir, identitaria existe. Sí, sí. Sí. Identitaria, sí, existe la palabra. Sí, sí, existe, sí. No, me refiero que todo ese cúmulo, todas esas vivencias, todas esas experiencias hacen que ustedes escriban. A mí me significó ese aprendizaje, a ustedes les significó otro aprendizaje. Pero creo que esa es la matriz donde el poeta empieza a florecer en poesía. Y bueno, eso fue un poco el inicio de lo que yo considero que es cuando surge mi gana de escribir. Este poema se llama Estadía Obstinada, tiene sus años. Asoman el lugar los relieves que predestina la constancia, la costumbre del limonero que perfuma bajo la lluvia. El espacio, como el otoño o el recuerdo, es una travesía de la lluvia fiel a sí misma. Queda y no sabe cuándo llega al equilibrio. Lo demás, quién sabe si existió. El péndulo de las auroras que esbellan el instante andaba en la noche mostrando sus heridas. Azul sobre azul, techo del cielo. Se extienden las manos, señal de sentido. ¿Qué busca entre los papeles de los muertos? Digo que es posible nombrarte en el espejo con reminiscencias de mano abierta, de amontonados estertores, jolgorio de cualquier mañana, saberte de humedad e infancia. Este día que regresa, se escapa y ya es el aire. Este lugar asimilado hace maravillas, llena a la inmensa amalgama sombras. Se despinta la tarde y el ojo no retrocede. Un rostro se oscurece en un mohín de cansancios. Pasa el tren y se queda mirando. Otras historias cruzan por la calle. Guitarras al atardecer. Hubo una época que en la Ferrer los evangelistas estaban en el lado de la escalinata que hace cruzar la ruta 21. Unas guitarras y empezaban a gritar con un megáfono. Entonces, yo digo, los evangelistas tañen guitarras al atardecer, escalinatas de Orfeo, coreutas bajo la indiferencia socorrona de la gente del AFE, porque todos los miramos diciendo esto, loco, bueno, con todo respeto, ¿no? Ojos de mucha angustia trastocados en cantos. Oh, lo eterno, desde antiguo redención de la carne mísera. Las esperas giran, el hombre canta, el tiempo pasa, Dios asiste a los que esperan, esperan. El presente se hace sentido, la nostalgia se hace recuerdo,
El hombre lo grato tomó el permiso de gozar lo que pudo. Olor a sopa y a jabón por las calles. Música generosa de cada cual a su gusto. En la plaza se multiplican los pobres y no crece el pan ni el pescado. ¿En qué puedo creer? Rótulos a mansalva. Una línea de imprecaciones en la frágil ración de cordura. Espeso epíteto en el aire. Todos vienen al atardecer, juntan recuerdos, prenden fuegos. Ese calor que preanuncia una ceniza, ¿de qué lado del día caerá esa mirada que padezco? Esta tarde en que el mundo recrea efigie desde el deseo, ¿qué es esto de despertar y sentir? El tiempo me ha puesto un cansancio de inmediatez que enciende luces en pleno día. Hay una larga visión de cuerpos anclados en la orilla de las cosas. Hombres saqueados por las injusticias son girables en el lugar. Esta tarde el aire se sostiene en un espacio de sueños cansados. ¿Qué otra realidad tiene nuestra historia sino muertos de amor y tierra que fueron batallas? A todos sirvió la luz. Palabras del ancestro clavadas en el odio. Piedra sobre piedra derrotero de los hombres. Tras el dolor, la palabra vuelve a cicatrizar. ¿De uno más? Uno más. Y después sí, vamos a cortar la revista. ¿De uno más? Disculpe. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Sí, nos apremia el... Muchas gracias, El tiempo. Yo cuando veo a esa gente cálida, así amorosa, soy capaz de hacer un festín. Soy tan tímido que siempre salgo por una tangente y quedo descolgado. Los días. ¿Hay alguno más o menos? ¿Lo conocieron a Juan Castro, el periodista que era tan bello? Sí. Cuando se murió, ojo, yo no tengo nada que ver con Juan Castro. Cuando se murió me afectó mucho. No podía concebir que una persona tan bella, tan inteligente, se suicidara. No me sigue sin entrarme en la cabeza. Absoluto se llama este poema. ¿Qué registro acontece cuando la boca interpreta la canción a su modo? Se ha roto la realidad como principio y salieron sus ojos. Reminiscente el aire, lo que es remanso y exaltado atrae, penetra en la esfera de otra dinastía, toca de lejos, mira la brusca pendiente, un agotado instinto de cosas. ¿Qué atisbo de existencia quedará algo que perteneció a un hombre? ¿Fulguración de absoluto? Después cae el crepúsculo, la canada. Después cae el crepúsculo con lágrimas y razón de ser o no. Mientras tanto, estuvo entre nosotros. Otra cosa es la eternidad. Bueno, eso. Chino, bueno. Si venga en Ruta Literaria, coordinada por Nora Coria, en este agosto de 2018, segundo sábado. ¿Quieren llevarse estas pavadas? Ahí en el libro, no sé cuánto sale. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a...